Hola, yo estuve reflexionando estos últimos días leyendo algunos artículos que vi que con mucha naturalidad gente de la que se considera progresista y peronista incluso, vi que aceptaron un artículo que no sé si fue muy conocido o no, a mí me llegó, homenajeando a Marcelo Diamant, que él había escrito en 1983 El péndulo argentino, que se refería a que era muy común y que se sucedía realmente, y no solo en Argentina, sino en muchos lugares, un periodo que lo llamaban populares en ese momento, no populistas, pero populares, y después venía otro de los, como los que llamamos, de neoliberal. Y que eso se sigue dando. Y entonces decía, es muy claro, y realmente el artículo escrito en el 83, que es de muy, muy valioso, donde se dice que el populista, enseguida, las primeras medidas que toma es aumentar los salarios, que se aumente el consumo y que eso trae bienestar a la población y se nota, y algunas medidas sociales. Pero con el tiempo eso va decayendo porque la parte económica no termina funcionando bien, y entonces, como la parte económica va disminuyendo, aparece un gobierno que viene con las obligaciones de poner restricciones, baja de salarios, bueno, etcétera, todo lo que nos vienen diciendo para salvar el problema económico que se creó en el momento del populismo. Y he visto que en los comentarios que vi de distintas clases, tomaron esto felicitando, haciéndole homenaje, porque además era un aniversario de la muerte de Marcelo Diamant, elogiando y elogiando. Y no pude encontrar ningún comentario, y quisiera acá saber lo que opinan, porque yo creo que sería, si es como yo pienso, bueno, que Carta Abierta pudiera tomar este tema de esta manera. Está bien, lo hacemos pasar al kirchnerismo, todo lo que pasó en el kirchnerismo, como ese simple populismo, ¿no fue un poco más que solamente darle alguna ventaja a algunas personas? No se habla en ninguno de los artículos que hablan bien de esto, y que está muy bien descrito, está bien escrito. No se dice nada de todo lo que se hizo por soberanía en el gobierno kirchnerista. El enfrentamiento que hubo con los grandes poderes, tanto con Néstor como con Cristina, en todo el periodo, ni se nombra que eso fue una lucha, un enfrentamiento, y que no responde para los de izquierda pura, no responde a lo que debiera ser, no es la oposición total, no es la. Y que no han respetado y que no han valorado ese progreso tremendo. La nacionalización, la renacionalización de grandes empresas argentinas que había el otro péndulo, el otro lado del péndulo, había regalado,
se lo recobró. Y eso no es una tontería, no es nada más que una dádiva a la gente humilde. Ese es un tema muy importante. Yo creo, y a veces, bueno, lo hablo con amigos que son más izquierdistas, yo vengo de la izquierda, ¿no? Pero que ellos se siguen en la izquierda. Me dice, uy, vos idealizás un montón, ¿sí? lo del kirchnerismo. Yo creo que hay unas cosas concretas que están puntualizadas en nosotros y que esta gente no lo ve, y no lo he visto en ninguno de los comentarios que han hecho sobre esto del péndulo, que en un sentido vale. Entonces a mí me gustaría que eso, que la gente que está más capacitada que yo para poder resaltar esas cosas que van más allá y que no es aceptada, la izquierda la rechaza porque tienen todavía la historia de que va a llegar, en algún momento va a llegar la revolución que va a estar dominada por el pueblo, y que estas dádivas así, estas cosas que son, no son de importancia. Leí también en un artículo, y ese me gustaría que lo puedan profundizar, de Alemán, que está tomando ese tema de que esas seguridades históricas, porque nos criamos todos nosotros, casi todos nosotros somos militantes desde jovencitos, ¿no? Esas seguridades históricas están en discusión. Hay otro mundo. Bueno, y a mí me parece importante reflexionar en ese punto. Y Yrigoyen y Perón también tienen ese aspecto que se oculta. Galasso, que se oculta. Galasso lo destaca. Bueno, por eso me parece que en este momento no contestarle a esto del péndulo, que está muy, es muy bueno, pero va a ser la salvedad de que no es nada más que eso lo que pasó en los últimos 12 años. Bueno, eso es lo que quería decir. Gracias.